Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa 2021 de la UPC, en nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Cleofe Vergara y hoy seré la presentadora del taller Collaborative Free Online Whiteboard Miro como complemento a las experiencias e-learning, el cual estará a cargo de Juliana Villarreal. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, estudios en doctorado de matemática pura, magíster en matemática pura, bachiller y licenciada en matemática pura. Laureate Certificate in Working Adult Education, Certificate Laureate en Educación Online Híbrida y Blended, y profesora a tiempo completo del área de ciencias de la UPC. También es docente coordinador de matemática básica para economía y docente de matemática de negocios. Indicarles también que al finalizar del taller habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de la FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2021 y seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram. Nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como InnovaEducaPE, y en nuestro canal de YouTube, Innovación Educativa UPC, donde encontrarán todas las grabaciones de la FIE. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Juliana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Cleo, por la presentación. Bueno, en esta oportunidad quiero compartirles lo que estaba aplicando el año pasado, ¿no? El ciclo pasado también. Bueno, el ciclo pasado con mucho más intensidad y bueno, espero que les ayude también a ustedes en su proceso docente. Les voy a compartir mi pantalla para presentar. Listo. Bien. Todos me escuchan, ¿verdad? ¿Ven mi pantalla? ¿Todo ok? Sí, si puedes ponerlo en modo presentación para que sea pantalla completa. Está al lado, la copita. Claro, sí. Perfecto. Listo. Se ve súper bien. Muy bien. Entonces, bueno, mi tema es sobre esta pizarra online, el Whiteboard Miro, ¿no? Como un complemento en experiencia de learning. Esta pizarra tiene plantillas, ¿no? Entre ellas puedes hacer mapas mentales, puedes hacer diagrama de flujos, ¿no? Una retrospectiva rápida, mapa de historia de usuario, marco Kanban, rompehielo, matriz RACI, escala de Likert. En realidad tiene innumerables plantillas. De aquí les voy a mostrar dónde las encuentran. ¿Qué ventajas tiene esta pizarra? Claro, me imagino que ustedes conocen muchas, ¿no? El Jamboard, el de Microsoft. Hay muchas pizarras iterativas muy interesantes, ¿no? Gratuitas, online, en que nos ha servido mucho para esta etapa de pandemia que hacemos todas nuestras clases online, ¿no? Como todas las pizarras, esta pizarra de Miro la encuentras como descargable tanto en Android como en iOS, ya sea para móvil, tabletas o escritorio, ¿no? Puedes trabajar desde la web en cualquier parte y se sincroniza automáticamente en tiempo real. Puedes compartir tu pizarra con tus estudiantes y trabajar de manera colaborativa. Se guarda de manera automática todos los cambios que se realiza. Puedes copiar y pegar con facilidad en tu lienzo. Puedes usar las plantillas que vienen ahí por defecto. Puedes insertar documentos, ya sea en Word, PPT, PDF o enlaces, videos que de YouTube, insertarlo en tu pizarra, ¿no? Y puedes exportar todo lo que hagas en dicha pizarra en PDF. La desventaja es que solamente cuentas con tres paneles, ¿no? Tres paneles, pero en realidad tu pizarra es infinita, ¿no? O sea, en un panel puedes incluir infinidad de diapositivas, ¿no? Y trabajar ahí muy bien. De aquí les voy a mostrar.
Puedes compartir, ¿no?, tu pizarra con tus estudiantes mediante un enlace de invitado. Tus estudiantes pueden mostrar sentimientos, ¿no?, hacer like, levantar la mano, mandar emoticones, ¿no?, sobre los objetos que tú vayas presentando. Y puedes hacerles seguimientos con tareas asignadas por estudiantes, ¿no? Como les decía, esta pizarra lo puedes trabajar en cualquier lugar, ¿no? Desde tu móvil, de tu tableta, de tu escritorio, ¿no? Tienes para descargar dependiendo cómo sea tu sistema, ya sea Android, OS, Mac o Windows, ¿no? Y también trabaja, se adapta muy bien a pantallas interactivas. Otra bondad de esta pizarra es que tú puedes integrarla, por ejemplo, en el Zoom, o puedes integrarla en el Teams, ¿no?, y trabajar de manera colaborativa grabando tu sesión. Si bien la pizarra tiene también para hacer grabaciones en vivo, ese servicio lo tienes que comprar mediante un plan, ¿no? No es gratuito. Pero al momento de que lo puedas integrar, ya sea a Zoom o a Teams, ya puedes tener la grabación de esa interacción con la pizarra. Entonces vamos a ver Miro. Entonces voy a abrir, lo puedes hacer desde la web, ¿no? Ahí están, yo ya tengo acá la aplicación, es miro.com. Te puedes loguear con Google o te puedes loguear de manera utilizando tu usuario de UPC, por ejemplo, con el servicio de Microsoft 365. Yo en este caso me voy a loguear con usuario de Gmail. Oh, y esta es la pizarra. Voy a borrar esto. Como ven, acá aparece para crear una pizarra nueva. Acá tienen todas las plantillas y tienes muchas más plantillas según lo que tú quieras trabajar, ¿no? Te dan ya el esquema. Puedes elegir una de ellas. ¿No? Solamente te dan gratuita tres pizarras. Si creas una más, una de las que ya tienes creada aparece como solamente lo puedas visualizar, ¿no? O sea, por ejemplo, si regreso a mi panel, esta pizarra que tenía anteriormente, solamente voy a poder visualizarlo, ¿no? Ya no voy a poder hacer ediciones en esta pizarra porque solamente en la versión gratuita tengo tres de ellas. Entonces, en esta pizarra tiene todo, este es su panel donde tú puedes observar todo el panel de tu pizarra, ¿no? Eso, por ejemplo, si insertas acá, no sé, un post-it, ¿no? Acá aparece, ¿no? Entonces, te da todo el panel de tu pizarra conforme vas ingresando cosas, ¿no? Tienes aquí para ingresar de repente un esquema, ¿no?, una plantilla, usar esa plantilla, lo puedes ingresar ahí, ¿no? Ingresa como un objeto, ¿no?, y acá tienes el panel para visualizarlo. Entonces, por este panel tú te puedes mover, ¿no?, lo puedes alejar, lo puedes agrandar, ¿no?, y acá lo ocultas. Tienes para ingresar texto. Bueno, como estoy al 50%, se ve así chiquito, ¿no?, pero con esta parte lo puedes agrandar. Tiene para hacer gráficos, líneas, tienes acá tu lápiz, puedes hacer comentarios. Y en el comentario, si es que has compartido tu pizarra, puedes ahí nombrar a alguien, ¿no? Por ejemplo, uno de tus alumnos, si lo has compartido, lo vas a poder acá mencionar y asignarle de repente alguna tarea, ¿no?
Entonces tienes ahí para asignar a tu estudiante alguna tarea. Estos frames sirven para poder ordenar tu presentación, ¿no? Entonces, tú tienes aquí tu presentación y quieres exportarlo, entonces estos frames te van a ayudar a exportarlo, ya sea que lo quieras exportar en A4 o para teléfono, para tablet, ¿no? En alguna de estas dimensiones, de estos márgenes, te va generando tus frames. ¿No? Tienes para insertar, puedes insertar documentos, ¿no? Desde tu escritorio, puedes insertar desde la nube, puedes insertar enlaces, ¿no? Puedes copiar y pegar, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir aquí, por ejemplo, el GeoGebra, ¿no? Puedo hacer de repente aquí alguna gráfica. No sé, se me ocurre. No, y no sé, a ver, 5X. Ya, algo así. Entonces, por ejemplo, estás haciendo tu clase, puedes graficar y de repente quieres simplemente copiar esta parte. Esta gráfica, copiarlo en tu pizarra, la explicación que hayas hecho al respecto, y lo copias simplemente copiar y pegar en tu pizarra. ¿No? Entonces, y se copia la imagen que has seleccionado. Entonces, es tan fácil, ¿no? Como decir control C, control V. Puedes insertar videos, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir, no sé, resolución de sumatorias paso a paso, ¿no? Por ejemplo, acá hay un videito, ¿no? Y puedes introducir este video, ¿no? Simplemente copias el enlace y lo introduces en tu pizarra. Entonces, copias el enlace y se va a introducir el video en tu pizarra. ¿No? Entonces, y van viendo cómo nuestra pizarra va creciendo, ¿no? Y acá tú puedes moverte durante en toda tu pizarra y seleccionar la parte que quieras trabajar. Y el alumno puede ver el video acá directo, ¿no? Simplemente hace clic y acá puede ver el video que has insertado sin necesidad de salir de tu pizarra, ¿no? Tiene esta parte, por ejemplo, donde tú compartes, ¿no? Donde dice share, le tienes que dar un nombre a tu pizarra, ¿no? Y acá se genera el enlace en que les puedes compartir a tus estudiantes. Entonces copias el enlace y lo compartes en tu sala de videoconferencia, por ejemplo, de Blackboard. Ellos pueden poner me gusta y va a salir aquí al momento de que tú explicas, ¿no? Pueden poner a este ejercicio me encantó, ¿no? O levantar la mano, ¿no? Entonces pueden expresar diferentes sentimientos de la sesión de clase. Puedes trabajarlo. Como les digo, como esta parte de cámara no se puede grabar porque necesitas ahí adquirir un plan, lo puedes integrar en el Team o en el Zoom. Por ejemplo, ¿cómo lo integro en el Team? Entonces quiero que vean aquí cómo lo integra. Bueno, simplemente voy a moverlo más acá, poner esto por acá abajo. Crean un grupo, mejor por acá arriba, crean un grupo, por ejemplo, no sé, si lo quieren trabajar con su equipo de docentes, ¿no? Entonces pones aquí, no sé, estoy poniendo un grupo de prueba, ¿no? Creas tu grupo y ahí en este grupo tú invitas, ¿no? Por ejemplo, ya, quiero invitar
a todos mis profesores de mi equipo, ¿no? Y vas invitando a todos tus profesores. Bueno, en este caso no lo voy a invitar, ¿no? Voy a emitir este paso. Entonces ya se creó nuestro grupo, nuestra sala, se podría decir, en Teams. Entonces, en la parte superior tienes para integrar esta pizarra en el Teams, en tu grupo, ¿no? Entonces, en esta parte que dice más, ¿no? Estás ahí en tu grupo de prueba, y en la parte que dice más, justo aparece un montón de aplicativos que puedes añadir. Entre ellos aparece Miro. Entonces pones agregar. Y mientras que se genera, como yo ya tengo el Miro abierto, se genera automáticamente y te dice qué pizarra es la que tú quieres integrar. Puede ser una nueva o puede ser la que ya estabas trabajando. Y siempre colocarle preferiblemente como privado para que solamente los de tu grupo de acá de Teams acceda a esta pizarra, ¿no? Y colocas guardar. Y automáticamente tu pizarra va a aparecer aquí. Lo bueno es que todo ocurre en tiempo real, ¿no? O sea, acá tú puedes agregar. Y va a ir apareciendo aquí. Vamos a actualizar. Ahí está, ¿no? ¿No? Y va apareciendo acá, si se dan cuenta, va apareciendo todo lo que voy haciendo. Va apareciendo aquí. ¿No? Y acá aparece quién es la persona que está interactuando en esta pizarra. No, claro, acá lo estás viendo y todos pueden interactuar y viéndolo aquí dentro de Teams, todo tu grupo de Teams, los miembros de este grupo que hemos puesto prueba, pueden interactuar y esto sucede en tiempo real, ¿no? Entonces, sirve también cuando estemos, por ejemplo, en el Blackboard. Si tienes una tableta, lo puedes conectar y trabajarlo de manera simultánea también, ¿no? Esa pizarra digital, la tableta digital, ¿no? Tipo pizarra para poder escribir encima de tu escritorio. ¿Qué sucede si no lo tienes? De repente tienes una tablet por ahí, o por ejemplo, yo tengo un iPad y no tengo un pulso para trabajarlo con mouse, pero tengo un iPad. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hacía? ¿No? Porque en el iPad sí tengo un lápiz para poder dibujar, para poder escribir de manera rápida. Entonces, lo que hacía es simplemente o proyectaba o lo trabajaba de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir aquí. Como les decía, tienen para poderlo descargar ya sea en una tableta Android o de sistema iOS. Por ejemplo, aquí estoy en mi iPad, ¿no? Entonces, lo que les estoy mostrando es estoy proyectando mi iPad. Y en mi iPad he descargado también el Miro. Entonces aquí yo puedo abrir el Miro, ¿no? Y lo que trabaje en mi tableta va a salir de manera simultánea en lo que está acá en el escritorio. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en mi tableta. Trazo una línea, ¿no? Y lo que hago en mi tableta va apareciendo en la ventana del escritorio.
ya sea que esté trabajando con Miro de manera en la web, porque acá estoy en Miro en la web, o lo esté trabajando desde el aplicativo que me he descargado, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el aplicativo de escritorio, ¿no? Esta es la web y este es el aplicativo de escritorio, ¿no? Entonces, donde quieras que trabaje, siempre va a trabajar de manera simultánea. Ahora, ¿cómo quieres hacer todo lo que has escrito en tu pizarra, exportarlo, ¿no? Como les decía, para poder exportar, ¿no? Para poder exportar, en la parte de acá superior te dice para exportarlo, por ejemplo, como PDF o como imagen, pero si es como imagen se graba todo como una sola imagen. Lo puedes embeber, ¿no? En el Blackboard puedes embeber la pizarra, ¿no? Y trabajar, y los alumnos van a poder tener en el Blackboard todo lo que se ha trabajado de esta pizarra, por ejemplo, o simplemente lo puedes exportar. Entonces, sí, eso es importante, es tener un orden, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una de mis clases últimas del ciclo pasado. No, esta, por ejemplo, era un Word que inserté. Y para poder exportar el Word, tienes que crear unos frames, ¿no? Entonces, voy a mostrarles por aquí cómo hacerlo. Voy a insertar un documento cualquiera. ¿No? De repente, un documento incluso puede ser online. Entonces, lo voy a insertar de aquí de mi escritorio. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, ya voy a insertar este archivo. Este es un Word, ¿no? Pero este Word tiene varias páginas, ¿no? Este Word tiene varias páginas, tiene tres páginas, pero acá solamente visualizo, ¿no? Acá solamente visualizo una. Pero cuando haces clic, ves que tienes aquí las tres páginas. Entonces, lo que puedes hacer, si es un PPT, un documento, ¿no? Lo que puedes hacer es simplemente extraer estas hojas. Y en la parte de aquí te sale para extraer. Puedes extraer, de repente, si es un documento de 14 páginas y solamente te interesa la página 5, 8 y 14, entonces simplemente lo digitas aquí. O en este caso, yo lo voy a extraer todo. Entonces, al extraer, automáticamente se extrae de esta forma, ¿no? Lo que puedes hacer es, para que no se mueva, le pones un candadito y así no se mueve tu hoja, ¿no? Y de repente ya este documento de aquí lo puedes eliminar porque ya extrajiste todas las láminas que querías. Ahora, si quieres, acá, ya bueno, acá de repente estás explicando, vas resolviendo tus ejercicios y todo lo demás, ¿no? Quieres exportarlo, entonces para exportarlo como PDF te va a decir que tienes que crear frames, ¿no? Entonces, acá tienes para crearlos, la forma que tú desees. En este caso, quiero que sea igual cada página, ¿no? Entonces, creas un frame para cada página, luego de que ya has hecho todos tus correcciones, tus apuntes, ¿no? Y tus notas. Entonces, simplemente le generas un frame para cada documento o para cada espacio donde hayas rayado, ¿no? Donde hayas escrito, le creas un frame y ahora sí ya lo puedes exportar. Entonces, cuando lo exportas, ya va a aparecer un documento en PDF. Ya lo voy a dejar acá. Voy a ponerle mi escritorio. ¿No? Y al momento de que lo abres, ¿no? Y ahí está, la abierta en la misma página, aparece como un PDF, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedes apuntar,
se va a generar ahí, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene esta pizarra, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Ah, no está, no es. Por ejemplo, aquí. ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Insertaba el documento, hacía todas la explicación, las anotaciones, ¿no? Y luego generaba un frame para cada uno de ellos y lo exportaba como un PDF. Y eso se los podía compartir a mis alumnos, ¿no? O colgarlo en el aula virtual, ¿no? O por ejemplo, este de aquí, que son PPTs. Entonces acá tú puedes moverte por toda la pizarra. Entonces, no tenía una lámina, podía crear un frame y escribía encima, insertaba mis imágenes, iba explicando mi clase, ¿no? Y luego lo exportaba en PDF, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de esta pizarra. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Sí, Yuli, justo en el chat preguntaron si esto se puede utilizar, esta herramienta se puede utilizar en Blackboard. Claro, yo por ejemplo les compartí el enlace a la pizarra, ¿no? Les compartí el enlace a la pizarra en la web y ellos interactuaban ahí mientras yo iba explicando. A veces dejaban el ejercicio, ¿no? Y los hacía trabajar en grupos, formaba grupos aleatorios en el Blackboard, ¿no? Les compartía el enlace que acá está para poder compartir, ¿no? Les compartía, les llegaba el enlace de invitación y ellos podían interactuar en esta pizarra, ¿no? De repente por acá podía hacer, bueno, acá esta pizarra no lo puedo editar porque ya se puso como visible. Pero, por ejemplo, podía asignarles tareas, ¿no? Colocar por acá un frame y decir, ya, aquí van a trabajar solamente el equipo, ¿no? que se haya generado en el Blackboard un determinado ejercicio. Y todos y ese grupo trabajaba aquí, en este frame. Entonces ellos, al insertar el link en su computadora, ¿no? O en su tableta o en su celular, ¿no? Podían trabajar de manera grupal en este frame, ¿no? Que iba dirigido de repente para el grupo 1, ¿no? Creaba este otro frame y decía para el grupo 2 y colocaba aquí el ejercicio que iban a trabajar cada uno de ellos. Y esto era igual exportado, ¿no? Exportado en PDF junto con todo lo demás que ya se había explicado en clase. No es cuestión de ingeniarse la forma de cómo puedan trabajar de manera colaborativa. O también podía insertar esta pizarra, ¿no? Embeber esta pizarra que acá tienes para poder embeber, te genera el código acá, ¿no? Te genera el código y este código es el que copias como código HTML en el Blackboard y aparece tu pizarra integrada en el Blackboard, ¿no? Lo único es que solamente te permiten tres pizarras, ¿no? Solo te permiten tres pizarras. Pero conforme vas agregando pizarras, ¿no? Por ejemplo, agrego una pizarra más, ¿no? Entonces las demás pizarras van apareciendo, ¿no? Vamos a regresar, esta es la pizarra que se ha creado adicional. Las demás pizarras que ya tenía creadas solamente van a ser visibles. No se va a poder editar, pero ya queda como pizarras solamente para visualización. Y si están incrustadas en el aula virtual, no hay problema, mientras no la elimines de acá de la cuenta, ¿no? Entonces ellos van a poder consultar esta pizarra embebida en el Blackboard todas las veces que quiera, porque va a estar ahí, mientras tú como usuario no lo hayas borrado de acá de tu cuenta, ¿no?
Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Todo lo que ellos hayan interactuado, lo que tú hayas explicado, escrito en la pizarra, lo puedes embeber o lo puedes exportar como documento, ¿no? Para los chicos. Gracias, Yuli. Hay una pregunta también de Juan Ricra. Si puedes habilitar tu micrófono si deseas. Ahora, si deseas hacerlo de manera. Sí, buenas noches, Juliana. Primero felicitarte por la. ¿Qué tal, Juan? Por el taller, está muy bonito, interesante. Sí, ya, gracias. Ya, justo la duda que tenía ya. Mi duda era sobre las pizarras, como dijiste que son tres máximo. Y yo decía, pues si hago mi clase y tengo varias secciones, entonces voy a tener que eliminarlas para poder crear más pizarras. Pero ya me dijiste que se guarda como de manera de vista nada más, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya ahí va a estar siempre como un ahí almacenado. Va a estar siempre, exacto. ¿Y qué tal es cuando exportas en PDF? ¿Qué tal es? Porque yo trabajaba con Whiteboard, ¿no? De Microsoft. Uh-huh. Y si bien tiene para crear muchas pizarras, pero al momento de exportar, solo te exportaba en imagen. Ajá. Sí, imagen, no era tan nítida, ¿no? Entonces, ahí estaba una dificultad, ¿no? No sé, aquí qué tal es la nitidez de la. Mira, por ejemplo, sí, se ve bien claro siempre y cuando lo tengas al 100%. O sea, lo tienes que tener al 100% tu pizarra, en la parte de abajo, al 100%, y al momento de que lo exportas como PDF, bueno, lo voy a volver a exportar esto en mi escritorio. Mira, acá se está descargando, lo voy a abrir y así se ve, ¿no? Bueno, es porque yo he creado frames dobles, ¿no? Puedo haber creado un frame para cada lámina de mi diapositiva, pero en este caso yo lo creé así de dos. Así se ve bien, ¿no? Y sí, bueno, ahorita no está que carga, pero sí se ve nítido, ¿no? Es solamente cuestión de que esto esté al 100%, o incluso lo puedes poner mucho más, 125. Siempre tienes que esperar que toda tu pizarra cargue, ¿no? Porque a veces va cargando las dos primeras láminas y luego las demás no han cargado, ¿no? Entonces tienes que ver que todas hayan cargado tus láminas correctamente y lo exportas. Y se va a ver muy bien en ese aspecto. Y eso ya le mandas a los chicos, ¿no? Para que repasen. Y eso ya lo mando a los chicos, ¿no? Miren, está. ¿No se ve clarito? Sí, nítido. Todo lo que has escrito, todo. ¿Y esto es infinito o tiene un límite de conversión a PDF? Es infinito. Es de acuerdo a los frames que tú vas creando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he creado un frame para cada dos láminas. Puedo haber creado un frame para cada lámina, ¿no? Es de acuerdo a cómo tú vas creando el frame, ¿no? Es lo que te decía en lo que en tú esta escribes parte. Fuera de esos frames ya no sale, ¿no? No sale. Lo que escribes fuera no sale, solamente lo que está dentro del frame. Por eso que si hacía grupos, le decía el frame 1 le pertenece al grupo, podía poner acá un post-it y decía este es para el grupo 1, no sé. Y ellos, ¿no? Le pueden insertaba, dar zoom para que tenga más espacio, ¿no? Exacto, ellos ya trabajan sobre, cada grupo trabaja sobre su frame. Entonces, y tú vas viendo lo que va trabajando, por ejemplo, el grupo 1, lo que va trabajando el grupo 2, y así tú puedes colocar varias frames porque tu pizarra, en realidad, tu panel es infinito. Esos y frames lo que también son exportas, infinitos. Esos frames también son infinitos, sí. Ah, ya, porque a simple vista parece pequeño, ¿no? Yo dije, sí, espacio, parece pequeño, mira. Pero ya, todo le dan zoom y eso se va agrandando. Sí. Qué bien, Teres. Y cuando tú compartes el enlace, ¿no les pide alguna iniciar sesión o nada de eso? Sí, le piden iniciar, loguearse, ¿no? Que pueden loguearse con su usuario de Gmail o le puedes dar indicaciones, por ejemplo, que se logueen con su usuario de UPC, porque tiene esa opción de loguearse con Facebook, con Gmail, con Microsoft 365. Entonces, si tú quieres de repente, necesariamente. Si tú quieres de repente autenticar, ¿no? Quiero autenticar que realmente no son los chicos del grupo de mi sección que están ingresando a esta pizarra, le puedes dar la consigna de que se logueen simplemente con su usuario de,
de UPC, ¿no? O sea, loguearse con Microsoft, ¿no? 365. ¿Y cuando entran, salen sus nombres de ellos o salen? Salen sus nombres, exacto, salen sus nombres. Sí. Ah, qué bien. Gracias, Yuli. Muy buena la herramienta que has compartido. Muchas gracias. Gracias, Juan. Okay. Bueno, vamos a terminar y finalizar con la última pregunta para pasar a despedirnos, pero antes quisiera, por favor, voy a mandar una encuesta. Es importante que la llenen los profesores también de UPC para que se les considere las horas de capacitación y asimismo poder los que deseen entregarles un certificado sobre el evento. Entonces, por favor, les pido que lo llenen mientras contestamos la última pregunta. Perfecto. Sí. Yo levanté la mano, no sé. Sí, Rangel, claro. Sí. Ah, ok, gracias. Una pregunta con respecto a que se logueen con el correo de UPC. Cuando les aparece el Miro, ellos tienen que ingresar su cuenta de UPC y el password que ya tienen en UPC para su correo, ese mismo password. ¿O cómo se hace el proceso? Por ejemplo, ¿no? Aquí voy a abrir nuevamente el navegador y abro miro.com, ¿no? En el momento de registrarlo, te puedes registrar con tu cuenta de Google, sí. O puedes registrarte con tu cuenta de Microsoft. Entonces, si les digo, regístrese con su cuenta de Microsoft, ¿no? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, mi usuario de docente. Obviamente ellos pondrían su usuario de alumno, ¿no? U 2020, uh-huh, etcétera. Y claro, y al momento de loguearme, sí me va a decir qué es una cuenta. Es una cuenta educativa, ¿no? Y con mi contraseña, ¿no? Ingreso, porque estoy autenticando con mi contraseña de, en este caso, de Microsoft, ¿no? Y ingreso a la pizarra. Claro, tiene que escribir la contraseña que tiene para su correo. Claro, para su correo, exacto. Ok, listo. Muchísimas gracias, muy interesante. Felicitaciones, realmente buenísimo. Gracias, Yuli. Muchas gracias a todos. Por favor, nos faltan 6 personas que completen la encuesta. Por favor, para no dejar a nadie sin respuesta. Si pueden completarlo. Gracias, Juan. Entonces, vamos finalizando. Gracias, Yuli. Gracias a todos por haber estado en el taller. Súper interesante, Yuli. Recuerden que la grabación de este taller para que lo puedan volver a ver va a estar en el canal de Innovación Educativa UPC. Así lo pueden buscar en YouTube. Elizabeth, sí, ahí todavía no he cerrado la encuesta. Llénalo, porfis. Te debe aparecer. Listo. Entonces, Yuli, muchas gracias a ti y a todos los presentes. Gracias. Gracias, Cleo. Gracias a todos por su participación y asistencia. Muchas gracias.